Con el incendio y el saqueo de la ciudad de Panamá la Vieja, el Imperio Español decide su traslado a un sitio más sano y seguro. Así, nace bajo las faldas de un cerro llamado Ancón, la nueva ciudad amurallada, con su puerta de tierra cerrada en las primeras horas de la noche. Surge entonces una ciudadela extramuros, primero Santana, Malambo, Huachapalí, Pico Sucio, y allá donde los navíos ibéricos desembarcan en el Pacífico, se hace a la brava un villorrio de pescadores y estibadores. Ese es el Chorrillo. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta vienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. El Chorrillo es un barrio marginal que está cerca de lo que es el arrabal de Santana. El Chorrillo tiene sus orígenes principalmente durante la época del año de 1904 hasta aproximadamente el año 1915, que es cuando empiezan a poblarse, debido a que sirvió como el área para que los pobladores o las personas que venían del extranjero durante la construcción del canal pudieran establecer su residencia. Es un pueblo de pescadores. Los trabajadores allí realizaban sus obras, sus trabajos, su vida cotidiana, un poco difícil porque no habían condiciones de salubridad, las casas eran de madera, pero con el transcurso del tiempo, principalmente a principios del siglo XX, comenzó la evolución. El Chorrillo ha sido un barrio popular como pocos. Es la cuna en gran medida del carácter popular del panameño. Es un barrio de arrabal, de gente humilde, con todos los defectos del mundo. Pero no obstante, han surgido campeones mundiales de boxeo, poetas, dirigentes políticos y grandes movimientos sociales como la lucha inquilinaria y la gesta del 9 de enero. Al barrio Chorrillo, comenzando por Imael Rivera, que en paz descanse, que él ha sido el puente para que los demás lleguen, Gilberto Santa Rosa, Cano Estremera, este muchacho, Leti Pérez, todos han sido siempre, apenas que llegan a Panamá quieren venir para el Chorrillo, porque Imael nos dejó ese legado. Y a lo que vivimos, caballero, el Nazareno. Bueno, es que papi adoraba este pueblo, a su gente. Él siempre me dijo que si no hubiese sido puertorriqueño, hubiese preferido ser panameño. ¿Entiendes? Era como, uno no tiene opciones en cuanto a dónde nace, pero él decía que esa era su segunda opción, era Panamá. Y pues, como tú bien sabes, aquí tenía unos grandes amigos, lo sigue teniendo. Sorolo siendo uno de ellos, Rosa Bonilla, Lamerito, Janet. Hay una serie de amigos que papi tuvo aquí por muchísimos años y que todavía lo siguen queriendo. Muchos abrieron sus ojos por primera vez aquí, en este barrio. Nací aquí en el Chorrillo, en esta misma calle, había un caserón viejo,
que lo tumbaron hace muchos años y hicieron esta barraca. Y yo nací aquí y he vivido siempre aquí. Yo nací aquí, en el barrio de Chorrillo. Prácticamente tengo 17 años de estar trabajando aquí. Ya casi he hecho una familia con esto, un hogar lo he levantado. Mis estudios, todo lo he sacado de aquí, del pescado. Tengo 26 años de estar viviendo en el Chorrillo y a lo que parece, a mí me ha ido muy bien en el Chorrillo, aunque dicen que el barrio es muy, un poco desordenado. Representa mucho, porque aquí es... Mira, aquí supe lo que es trabajar, lo menos independiente. Porque aquí han salido muchos profesionales. Yo estuve con uno que es director del psiquiátrico, Carlos Smith. Representa muchísimas cosas. Es el lugar donde me formé, me hice, formé una conciencia cívica, comunitaria, de preocupación social por el elevamiento de la calidad de vida de los que ahí estábamos en el momento que la historia nos permitió hacerlo. Mi personalidad se forjó en el Chorrillo, en un ambiente familiar de los años 40. Yo nací en el 39. Eso significa que viví del 39 al 45 más o menos. ¿Qué cosas recuerdo yo? A la gente, ¿no? Vivíamos más o menos en forma colectiva, compartíamos espacios comunes. Recuerdo también mi relación con los muchachos del barrio, de mi misma edad. Y ahí, como cualquier muchacho, aprendí a jugar bola, a jugar trompo. Y también aprendí un poco a boxear. El Chorrillo le debe su nombre a esa toma de agua natural que suplió a la ciudad por muchos años de ese líquido vital. Y era precisamente los pobladores del Chorrillo que se dedicaban al inicio de la época republicana, cuando no había acueducto, para traer el agua que desembocaba de una fuente del Chorrillo hacia el intramuro. El Chorrillo se secó. Una bota extraña apagó esa fuente por razones estratégicas. El Ancón queda prisionero y entonces surge la primera protesta poética de Amelia Denis de Icaza. Fue una de las grandes poetisas panameñas y escribió un hermoso poema sobre el Cerro Ancón. El Chorrillo nace con otra vecina en sus narices, lo que por muchos años los panameños conocieron como la zona del canal. Esa vecina ingrata muchas veces vio crecer en el Chorrillo la cara de un subdesarrollo muy particular. Del otro lado de la cerca estaba el enclave colonial. Los chorrilleros fueron muchas veces vistos como intrusos o trabajadores ocasionales y hasta en gran medida practicantes del juega vivo, como contrabandistas de los comisariatos en las bases militares. La gente piensa que en el Chorrillo vivía o vive gente mala. No es tan cierto eso. Ahí vivía y vive gente pobre, es decir, gente que no tenía recursos. El problema no es vivir en Chorrillo. El problema no es que yo viva en Chorrillo. El problema es que de los programas y los planes sociales de la gente que tiene que ver con que el entorno de la población sea mejor, que haya organización del ocio, que haya actividades recreativas y culturales para los muchachos. Al igual que mi persona, hay muchos que han salido adelante. Yo he llegado a entender que yo no soy ningún héroe, yo simplemente soy un resiliente. Entiéndase por eso una persona que sale adelante a pesar de las condiciones adversas. De allí que para mí la resiliencia es buena, pero no recomendable. O sea, nadie tiene por qué tener que salir adelante con condiciones adversas. Hay que crearle las condiciones adecuadas a la gente, porque el saldo final es que la mayoría no lo logra. El Chorrillo para algunos es una calle sin salida. Algunos dicen que desaparecerá.
Una violencia de nunca acabar abate sus calles y edificios. Pero no todo el Chorrillo es así. En su totalidad, la gente sigue al pie del cañón de lo cotidiano, trabajando los que pueden. Otros sobreviven entre el desempleo y las faltas de oportunidad. Nadie tiene una varita mágica en ese mar embravecido de la sobrevivencia actual. Es que había muchos negocios de pescado aquí en El Chorrillo y todo el mundo vendía pescado, pescado y pescado con plátano, pescado con yuca. Pero entonces yo ya vendía, pero yo decía, no, esto puede ser algo mejor, no solo pescado. Y una noche yo orando le pedí al Señor que me diera una nueva receta. Y soñé esto. Soñé. No puedo. Soñé que yo vendía los langostinos con las almejas y el pescado. Yo decía, no, eso es muy caro. En El Chorrillo nadie me va a pagar eso. Yo vendía el pescado solamente a $1.50. Pero luego insistí en el sueño y lo comenté con mi familia. Y todo el mundo dijo, oye, buena receta si tú haces eso de comida siempre. Yo dije, pero ¿cómo voy a vender eso? ¿En cuánto yo voy a vender eso? O sea, nadie lo va a pagar en El Chorrillo. Y hoy en día, yo te voy a decir, el primer día que yo vendí el pescado, a $3, pescado langostino con almeja y la yuca al mojo. Y hoy en día yo te puedo decir que los clientes, eso fue... El pescado está bastante tremenda, sazón muy bueno. Es buenísimo, es delicioso comer aquí y el ambiente es padrísimo, como decimos en México, y me encanta comer aquí. Unos dicen que para enjuiciar el presente hay que mirar el pasado. La violencia de hoy es el producto de una de las duras experiencias que vivió el barrio. La invasión a Panamá empezó aquí. Desde Lancón se bombardea el cuartel central de las fuerzas de defensa y en las calles del barrio se combate. Como a las 12:30 empezó todo. Empezaron a bombardear gente muriendo, eso era algo. Y como a las 11:30 se quemó la casa de nosotros. Bueno, nos mandaron para Balboa, el estadio de Balboa, y entonces ahí nos tuvimos a la intemperie, teníamos que dormir ahí con la hierba toda mojada. Y el gimnasio estaba lleno, no cabía la gente, nosotros teníamos que dormir afuera. Bueno, afuera del gimnasio nosotros teníamos una parte ahí y esa era nuestra sede. Después, como a los 15 días, nos mandaron después en enero, nos mandaron para Albrook. Es un día que no se puede olvidar jamás, siempre lo tenemos aquí en nuestro corazón y eso nunca se olvida porque lo que nosotros vivimos fue algo que quedó marcado para toda la vida. Para toda la vida eso ha quedado marcado. Fue una catástrofe horrible. Bastante trabajo pasamos todos. Fue algo bastante doloroso. Esa experiencia no la quisiera vivir más nunca. Ay, ese fue algo triste, ese fue un dolor muy grande. La pérdida de su casa, mucha gente que perdió sus familiares. Ve, perdimos todo, todo lo perdimos. Y yo perdí todo y bueno, y a raíz de eso, pues al mes que íbamos a tener un mes de la invasión, vino la tragedia que perdí mi única hija, la única niña, pues. Gran incendio es el epílogo sangrante de esa acción militar de los Estados Unidos. Chorrillo ardía como Berlín.
fuego intenso que prendió hasta el cielo. Recordarlo me produce mucho dolor y mucho enojo, porque yo creo que ni siquiera ninguno de los gobiernos que han sucedido a la invasión han reivindicado la dignidad de esa gente que murió ahí. Los entendidos dicen que la violencia engendra violencia. La invasión como golpe, el golpe terrible que fue, al margen de las cosas ideológicas y políticas y económicas y de los intereses norteamericanos y de la oligarquía de este país, el golpe fue a la humanidad del barrio, a la forma de vida del barrio. Eso causó un trauma muy, muy grande dentro de la comunidad y aumentó los niveles de violencia drásticamente. Desde la invasión para acá esto cambió para nosotros. Todo el mundo tenía armas. Bueno, un arma de esa, digo yo, creo que fue, que un arma de esa fue la que vino la desgracia esa, ¿no? Nada más yo sé que el tiro se le salió al muchacho porque de verdad yo no puedo pensar tampoco que él la quería matar porque ellos eran muy amigos. Es muy difícil de comprobar, pero estoy casi absolutamente seguro, por intuición, que es una manera de conocer, que un factor de la violencia actual, no solo en el Chorrillo, sino en todo el país, es producto de la invasión. El Chorrillo es una ouija con muchas posibilidades. Dependerá de todos, no solamente de sus moradores y los que alguna vez vivieron entre sus cuatro paredes frente al Pacífico. El Chorrillo es una madeja por desenmarañar. Es el mapa de Panamá en miniatura, lo que somos y seremos mañana. A pesar de que éramos más, vivíamos en casa de madera, vivíamos mejor. Éramos más unidos, no teníamos que vivir en seguridad y que tú podías tener tu puerta abierta. Con esto no puede haber futuro. Todo el mundo tiene miedo. No sales, para de tu cama, baja y ahí mismo están esperando, ¿verdad? Porque los muchachos siguen tirando balas todos los días. Nosotros nos tiramos al piso. Yo me tiro al piso porque una vez sonó una bala en mi casa. Y le abrió un hueco a la puerta de mi vecino. Yo también me tiro al piso. Se habla mucho de los problemas sociales, pero meterse a ayudar a la gente que está haciendo los esfuerzos por cambiar no ocurre. No ocurre en esos barrios. No es la represión ni bajar la edad penal la que va a resolver el problema de los jóvenes en el Chorrillo. Eso no lo va a resolver. Hay que meterse, promover organizaciones sociales de ellos, de autogestión y autopromoción y promoción de liderazgo. En el Chorrillo tengo 46 años haciendo esto. Y aquí tenemos más de 100 muchachos, más de 200 ya vamos a repetir soda. Y aquí estamos para darle a los muchachos niños. Nadie les trae nada. Dale, dale. Dale la cosa. Yo vi una maqueta en donde venía un proyecto turístico, en donde la avenida de los poetas iba a desaparecer. Los edificios iban a ser. Abajo iban a ser locales comerciales. Bueno, por un lado está bien, pero por otro lado está mal, porque yo no vamos a tener que ir todos de aquí. Lo que está en el barrio, tenemos que pelear por el barrio, porque pronto, mañana pasado, vamos a levantarnos y vamos a tener que pelear. ¿Por qué? Porque nos van a sacar de pata y puñete. En mi mente está salir huyendo de este barrio para darle mejor vida a mis hijas. No sé si tendrán la misma cabeza y el espíritu que tengo yo de haber salido adelante sin meterme en los problemas y en la delincuencia. Pero de verdad yo tampoco no me mudo porque ¿para dónde voy a ir? Sola casi. Y yo conozco más la gente aquí en Chorrillo. Para irme a otro lado donde no conozco, también prefiero quedarme aquí. Antes me gustaba, pero ya no, con lo que estamos viviendo, ya no hay respeto. Yo siento de que el barrio no ha cambiado, es la gente que ha cambiado. Porque aquí nací, aquí me quedo.
de mi barrio, nunca me voy de mi barrio. Si ya nací aquí, ¿para qué me tengo que ir aquí? Nadie me puede corregir aquí porque nací aquí. Muero aquí, si Dios quiere. Espero llegar a 100 años. Porque soy de aquí. Aquí donde me voy a sentir. Tú estás afuera, pero tú siempre tienes aquí y aquí volver. ¿Me entiendes? Aquí está dulce. Pero la gente viene al Chorrillo, a comer la comida criolla, pescado, marisco, porque le gustan, y el trato que le da el chorrillero. El trato, si no fuera así, no vinieran. Vienen por algo, por el sabor, chorrillero. Lo veo. Un trauma nacional, aún sin sanar. Del Chorrillo también saldrá las respuestas a las interrogantes de nuestro desarrollo integral. Si sobrevive el barrio, si nace nuevamente del consenso y este arca de Noé llega a puerto seguro, el Chorrillo vivirá. Ahora y siempre recordemos los horrores de esa guerra. Ahora y siempre, compañeros. 25 arriba, casa de piedra. Ahora y siempre recordemos para que sane la herida. Ahora y siempre, compañeros. Para que gane la vida. Ahora y siempre recordemos a los que no están. Ahora y siempre, compañeros. Prohibido olvidar. Ahora y siempre recordemos. Alta la moral. Ahora y siempre, compañeros. Al Chorrillo en Panamá. Chorrillo ardía como Berlín.